Buenas, querido Gertonero, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más y hoy les traigo, querido tabernero, un chamán evolución. No es el que ya traje una vez, lo pueden ir a ver a la lista de reproducción con elementales, sino diferente. Según la página que subió el mazo, tiene un 75% de win rate de diamante 5 a leyenda. O sea que, bueno, lo traigo el último día, tal vez le sirva para hacer la recta final y quién dice el último día llegar a leyenda, muchacho. Y si no, probarlo también el día de mañana que empieza el nuevo mes para rankear, ¿por qué no? También interesante. Bueno, en este caso lleva Flor de Relámpago, dos escobas fundamentales para una vez que convertamos con juguetitos y el arma a los esbirros, poder darle. Embestir, ¿no? Fundamental. Revolucionar. Bailarín del Correo lleva esta versión, muchachos, para que nos dé una moneda a la mano y poder llegar más rápido a juguetitos. O tener 7 de maná para hacer juguetitos. Y esto, poder también hacer un combo con el arma para sacarla antes. Esta moneda puede servir en muchos casos. Borner Pico Mortillo, muchachos, esta carta. Si no la tienen, olvídense, pongan otra cosa. La verdad que no es gran qué. Pueden poner algún turno 2, como por ejemplo la avanzada que usan muchos mazos, ¿no? Esta avanzada que molesta mucho. Nuestro mazo es más bien lento. Tenemos que, recuerden, llegar a turno 5 para poner el arma, turno 6 juguetito. Así que los primeros turnos no hacemos mucho. Así que eso puede andar bien, pónganla. Custodio, fabricantes, amo del foso para también convertirlo, instructora, otra carta más que realmente no se usa casi nunca y si se usa se usa late game, así que también hay una de 3 de maná, por ejemplo, que pueden poner y que puede ser útil, es por ejemplo esta intercambiable, ¿para qué? Bueno, para borrar un esbirro importante de él porque tiene acometida o por uno de maná buscar otra cosa como si necesitamos el arma o juguetito, ¿por qué no? Nos puede venir de ahí. También otro turno 3 que pueden poner en reemplazo de esa es la venenosa porque siempre es molesta para traer un esbirro del rival y además nos devela un hechizo que ¿por qué no? Podría dar juguetito, podría dar revolucionar, ¿quién lo dice, no? Así que bueno, ahí tienen opciones para hacer el reemplazo. Después, ¿qué más tenemos? Intrépida para robar. Maristoc, esta está muy buena porque podemos a los servidos adyacentes evolucionarlos. Portal, obviamente, para 3 de daño y poner un esbirro de 3. Esto es fundamental, muchachos. Esta carta es la mejor de Shaman. Volvemos muchas veces de atrás de las partidas gracias a esto de sanarnos 6. Y tradear un esbirro, bueno, nudillos, juguetitos y lleva también los ñol de Villa Dorada, obviamente, para bajarlo una vez que tengamos el arma o que tengamos revolucionar, bajar este por 2, 3 de maná y tirarle revolucionar. Si puede tradear un esbirro mejor, imagínense un esbirro de 10, 12, 12, 10, 10, 7, 7 con provocar, cuántas cosas salen de acá. Así que bueno, mazo divertido, mazo que le gana hasta Cazador Agro, para que se den una idea. Así que bueno, la idea del Mulligan, ¿cuál sería? Sacar Bailarín, que no, es un 3-2 importante y nos da una moneda. Obviamente el Custodio para robar el arma, fabricante de varitas y. Nada más diría, muchachos. Esas tres, esta siempre es dudo en ponerla o sacarla, en dejarla en el mulligan. La verdad que no, porque a veces en otros casos que jugamos con elementales nos roba dos, pero en este caso nos va a robar siempre una, porque no llevamos elementales. Así que no la pongan, solo fabricante, custodio y bailarín del correo. Así que bueno, vamos a ver las partidas, muchachos, que se diviertan y cuéntenme cómo les va. Contra Silvanas. Victoria para los renegados. Un martillo maldito. Obviamente, eso no lo queremos. Y esto lo queremos, ¿no? Transforma los esbirros adyacentes. Puede ser, ¿eh? Porque si estos sobreviven, ¿qué van a sobrevivir, no? Si es agro.
Bueno, lo vamos a necesitar entonces. Si vuelve, porque lo vamos a necesitar. Contemple. No puedes elegir la varita, corazón. Ah, interesante, orientación, buena carta. Increíble. Tú también sufrirás. Ay, 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 ay. Menos mal que vino eso, muchacho. Esto nos hace volver a la partida. Espectacularmente. Gracias. Tú también sufrirás. A ver, muchacho, pensemos. Saco el arma, próximo turno tengo dos Tú de maná. también sufrirás. No me sirve. Puedo bajar esto. ¿Quieres probar contra mí? Sí, hora de pelear. ¿Qué les parece? Interesante. Si los llega a dejar vivos, los transformamos. ¿Tienes hambre, eh? Bien, los va a dejar vivos. No, me imagino que va a tradear. Sí. Ah, dejaste el que más tiene. Bueno. No, esto puedo hacer así y queda vivo. Lo que pasa que no gano 6 vidas y no me gusta. Hacer el arma ahora no, transformarlo, ¿no? ¿Qué debería hacer? Transformo y después transformo. Transformers. Lo que pasa es que esto no me lo saco de encima. Eso es de 4. Puede salir algo bueno. Me pregunto. Ah, pero próximo turno puedo hacer la cosa. Vamos, adentro. Si tiro esto, Tú transformo a dos. también sufrirás. Puedo tirar esto. Queda poco tiempo. Con sobrecarga. Ahí está, querés una carta con sobrecarga, ahí la tenés. Lo que pasa que ahora sí puedo hacer igualmente lo de relámpago. Bueno, este pibe está con todo, ¿no? Dos de daño, ¿qué les parece? Opa. Opa, opa. Puedo sacar esto. O puedo sacar esto. Eso lo guardo, ¿no? ¿Saco esto, muchacho? A ver, invoca un duelista. Creo que voy con esta. Este, ¿no? Bueno, ahora transformamos todo. ¿Qué hace esto? Otorga escudo divino a tu esbirro. Te Mi doy las container. gracias. Vamos que se gana, papá. Vamos que se gana. Se gana, se gana, esto se gana. No tiren basura. Escoria de estanque. Mi héroe nato a coste de turno.
Así que... ¡Silenciemos su magia! Escudo divino, muchacho. Vamos que se gana, ¿eh? ¿Vieron? Ese de sanidad es fundamental. Esto ya está corrupto. Escobita, escobita, ¿quién es la más bonita, papá? Vamos con este. Te haremos pedazos. Sí, hora de pelear. Le otorga escudo divino, me conviene, ¿no? Tiro esto. 4. ¿Le otorgo escudo divino, muchacho? ¿Qué debería hacer? Yo creo que sí, ¿no? Queda poco tiempo. Me voy a 3 de maná. ¿Y para qué hago esto? ¡Estás muerto! ¿Qué me container, ¿Qué me container? ¿Qué mesita le metimos al amigo? Y no le dimos escudo divino porque la verdad que tirar una flor relámpago para no hacer nada no me llama. Dale que se gana, papá, dale que se gana. No, mirá vos. Ahí rolea como loco. Tranquilo, tranquilo que tenemos el arma. 10. Puedo hacer esto. Más huesos para roer. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Troll contra Troll. Teme a la ¿será Mirror? Que se avecina. Un martillo maldito. Dejamos esa, la voy a dejar, muchacho. Hay otra versión que subí al canal que lleva elementales. Después mírenla, en lista de reproducción Shaman. Me estoy preguntando, tal vez sea mejor, ¿no? Porque lo bueno que lleva el kit de elementales, que es buenísimo. Drop de 1, drop de 2, drop de 3, una cosa de loco. Esto, ¿para qué lo quiero? Me cojo, es un esbirro. A tiempo, muchacho, que la mate. 4 de salud, difícil. Con los elementales, uno sale rápido, a tiempo, pum, pum, pum. Y además tiene el pack de evolución. Así que, hojaldre, ¿eh? Ese es un elemental, bien. Le puedo tirar esto para que no me lo traiga después. Aunque después le pega 3 de daño. Y en cambio de acá, robo como loco. La pregunta es... Él va a tener turno 3 y turno... Tiene moneda. 4 de daño no puede hacer nunca. Hace 3 con un elemental. Y nada más, ¿no? Vamos a ver si salió bien. El 4-3 es buenísimo. No, salió mal. No importa. Bueno, otro más. Tiene container, ¿eh? Un 4-3 y un 3-4. Y acá si robamos el arma, lo ganamos, muchachos. Esto hace desastre con el arma. Ah, pero... Es muy fuerte ese mazo.
Ah, puedo evolucionarlo, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? O robo de acá. Este ya lo tengo. Me la juego a... Eso lo va a querer matar para no estar atrás en mesa. Y lo va a matar. Me O lo pregunto, evoluciono con esto. la Vamos con esto. naturaleza solo me espera a mí. Ah. Bueno. 3-3, 3-4, qué sé yo. Juguetitos a tiempo, salvo que estemos desesperados, muchachos, se tira. Si no, hay que guardar, esperar el arma. Y tiene mucho power eso, muchacho. 3, 4, 5, bien, hacemos esto y esto. Eso está bueno. Puedes elegir la varita, corazón. Da. Parece que sabe que jugamos con esto, muchacho. Espectacular. ¿Qué me container? Ni loco le tiro revolucionar a eso. Próximo turno, jueguitos y revolucionar y lo ganamos, muchachos. Vamos los pibes. No tiren basura. Ponele huevo. Eso levanta el partido que dale. Miren, miren cómo lo salga eso. No, no, bien. Bien, bien que lo ganamos. Listo. Espectacular, muchacho. Vamos, evolución. Jueguen este mazo para llegar a leyenda, ¿eh? Este mazo para llegar a leyenda, jueguenlo, muchacho. 75% de winrate de diamante 5 a leyenda. No son estadísticas mías, son de la página. Martillo maldito. Esta carta, la verdad, muchacho. Deja que desear, lentita, lentita. Y eso que de dos maná, ¿eh? Bueno, el custodio me gusta. No debe ser pirata, ¿no? Bueno, listo, tenemos el combo, muchacho. Esto y esto, espectacular. Piratas al ataque. Turno 5 equipamos el arma, turno 6 esto. La flor de relámpago en este caso no suma. O sea, hacer equipar el arma ahora. Para después hacer qué. Para tener dos de maná el turno próximo, nada. No, esto para... ¿Qué debería hacer? Escoba no me va. Escoba la puedo hacer para... Escoba para cuando saque los juguetitos. Tomen sus alfanjes a la aventura. Dale, otro esto en serie. El próximo turno yo quiero hacer esto. Ahora tengo 6, puedo hacer esto. Ni siquiera me da para la escoba, 7 de maná. Y esto me complico porque turno 5 quiero sacar el arma y ya turno 6 hacer todo. Estos son drop de 1, este es drop de 2. Qué lástima, che. Vamos a tener que jugar lento, muchachos. A jugar lento se ha dicho, a tener paciencia.
Lo bueno que después con juguetitos y arma podemos tradear todo con la escoba. Tal vez sea demasiado tarde, no creo. ¿Cuánto nos pasan? 2, 4, 6, 7, 8, 9 de vida nos pasan. 9, 10, 11, 12. Increíble, muchacho. ¿Se da vuelta esto, muchacho? Complicadísimo. Salió con todo el amigo. Oh, pego 5, muchacho. Vamos con esto acá. Esto robo 1 y me da más 3, más 3. Me gusta. Creme container, 9 de vida, ¿nos puede matar? Creo que no, tiene un arma, sí. Pero nosotros nos sanamos. Tiene un arma, tendría que ir dos veces, tres veces a la cara. Dos veces. Baja un esbirro, por favor, así nos sanamos. Baja un esbirro, bien, bien, papá, bien. No, no, no nos morimos, no nos morimos. No nos morimos, muchacho. Le vamos a ganar, papá. No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pará un poquito, que no tenés nada para matarme. Pará un poquito, amigo. No tiren basura, escoria de estanque. Te pondré en tu lugar. Elementos, guía. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Suscríbanse al canal, pide la campanita, dejen su like y su comentario, muchachos. Vamos los pibes taberneros.